amigos, bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores del fútbol mexicano. Esta es la edición número 7 que te traemos en este mercado invernal, en el que vamos a hablar sobre las altas y las bajas respecto a los diferentes equipos. Te cuento que esta vez, por primera vez, tenemos ya 5 oficiales y varios rumores, tanto dentro de la Liga MX como de mexicanos que se moverán alrededor de todo el planeta. Y arranquemos hablando primero que nada de Guillermo Almada, director técnico ex de Santos. De hecho, acaba de salir la semana pasada y ya tiene nuevo equipo. Pachuca luego vio que salió y dijo: ¿sabes qué? A mí me interesa tener tus servicios, me interesa que vengas a trabajar con mis jóvenes y por eso es que te ofrezco trabajo. El director técnico uruguayo lo aceptó y por eso es que ahora el de 52 años ya es parte de los Tuzos. Será el encargado del primer equipo para intentar llegar más allá de lo que lo hizo Pezolano en los últimos torneos. Y por otro lado, vámonos a hablar acerca de Ángelo Araúz, jugador que sale del Corinthians y llega a Necaxa. Necaxa que será uno de los equipos que quizá más fichajes hagan en este mercado por dos cosas particularmente. Una, quieren darle a Pablo Guede un equipo fuerte con el que pueda pelear por la liga. Y la otra es que, recordemos, el modelo de negocio de Necaxa tiene directamente que ver con la compra y venta de jugadores. Obviamente estoy hablando de jugadores jóvenes y de talento que descubren en Sudamérica. Es fácil para ellos traerlos, luego hacer que su costo incremente y poderlos sacar a otro equipo dentro de México, dentro de la MLS o bien en el viejo continente. En este momento, Ángelo Araúz tiene 24 años, es mediocampista y servirá para formar parte de la espina dorsal del conjunto hidrocálido. Y por otro lado, vámonos a hablar acerca de Facundo Ferreira, jugador del Celta de Vigo que deja de ser parte del conjunto español para llegar a Xolos. Ya fue anunciado media semana, de hecho ya salió en un video en el que le habla a la afición y bueno, pues fue bienvenido por muchos de los de Xolos que confían en que la llegada del delantero argentino de 30 años pueda servir para que de ahora en adelante tengan más gol. Obviamente pensando en que él puede ayudarlos a generar muchas más jugadas. ¿Qué pasó con él? Bueno, pues que terminó contrato y llega absolutamente libre, por lo cual no le habría costado la transferencia nada a los de la frontera. Y para cerrar ya con los oficiales de Xolos específicamente, hablamos ahora sobre el Gallito Vázquez. Y es que resulta que el ex de Toluca, que ya vimos pasar por varios equipos, lo vimos en León, lo vimos en Santos, lo vimos en Chivas, ahora lo vimos en Toluca, bueno, pues estará llegando con el equipo del norte, con el equipo fronterizo, con los caninos, los únicos caninos en este momento de nuestra Liga MX. Y es que Xolos se hace con los servicios del mediocampista porque saben de su experiencia, porque saben que puede aportar mucho a la institución y porque ven con buenos ojos a un tipo que ya con 33 años podría mover muy bien los tiempos de un conjunto que no puede seguirse arriesgando a tener que pagar multa al terminar el siguiente torneo. El lunes pasado habrían llegado al acuerdo, pero ya lo hicieron oficial en estos últimos dos días. Y una sorpresa sin duda alguna, ya te había hablado yo de él como rumor, o sea que fíjate lo importante que es estar viendo estos videos porque yo ya te lo había anticipado como un rumor, pero ahora se convierte en una realidad. Y es que Jorge Valdivia llega, el mago está de vuelta en el fútbol mexicano y lo hace después de salir de su retiro. Ya había dejado el fútbol, estaba trabajando para ESPN y ahora deja la televisión para regresar a las canchas. ¿Quién lo convenció? Pablo Guede, quien fuera su director técnico en Monarcas y bueno, pues se llevaron bastante bien, hicieron las cosas bien en el terreno de juego y por eso es que ahora le dice: te necesito, y él no duda, sale del retiro y regresa con 38 años a formar parte del equipo de Aguascalientes. Es momento ahora de irnos a hablar acerca de los rumores del fútbol mexicano porque hay cosas fuertes sin duda alguna, hay cambios importantes que se estarían dando y le darían la vuelta a los equipos donde sucedan. Empecemos antes que nada diciéndote que estos rumores están clasificados por estrellas. Es nuestra manera de decirte qué tan real es que suceda o qué tan difícil es que pueda pasar. Entonces, si es una estrella, está difícil, se oyó por ahí, algún reportero lo dijo, alguien se
cercano al jugador lo comentó. Si son 5 estrellas es que ya está cerrado y solo falta que lo hagan oficial. Así que arranquemos hablando ahora sí sobre Vincent Janssen, jugador de Rayados que se estaría moviendo hacia la MLS. Suenan 2 equipos sobre todo. El Seattle Sounders, que al parecer es el que lleva mano, y Duilio Davino ya habría viajado a platicar con ellos, pero no se habría cerrado nada hasta este instante. Y el otro es el Austin FC, que está interesado en poder llevarse. El jugador holandés tiene 27 años, malas estadísticas en el fútbol mexicano, no hay otra manera de decirlos. De hecho, en este torneo apenas se alcanzó actividad en 8 partidos, y esto no es algo que ayude a un equipo como Rayados, que busca aumentar su plantel, como ya lo dijo el mismo Aguirre, que quiere mejores jugadores, aunque valgan menos. Y por otro lado tenemos a Raúl Ruiz Díaz, caso interesante, vamos a ponerlo ahí primero que nada, y es que en este momento juega en el Seattle Sounders. De hecho, en caso de que llegara Vincent Janssen, podría ser su compañero en la delantera. Pero ¿qué está pasando aquí en México respecto a Ruiz Díaz, quien hizo muy buenas cosas con Monarcas? Bueno, pues que el jugador podría llegar hacia América. Sin embargo, el interés de los de Coapa surgió al saber que el peruano tenía poco contrato por delante, y por eso mismo es que, bueno, pues podría llegar sin significarles ningún costo. En este momento Seattle Sounders ya lo renovó y por lo tanto su carta pertenece al equipo de la MLS. América tendría que negociar el traspaso. Se dice que el Seattle lo renovó para poder venderlo, y esto en ningún momento se contrapondría con lo que quiere el América. Es decir, los dos estarían ganando. Pero bueno, ¿cuál es el otro problema? Que en este momento el sueldo de Ruiz Díaz ronda los 2.5 millones de dólares al año, cosa que el América no tiene fácil pagar, y además de todo lo convertiría en uno de los mejores pagados de la Liga MX. Así que se lo piensan desde Coapa, pero la opción ahí está. Y continuamos esta vez para hablar acerca de Juan Romagnoli, jugador que llegaría desde el Cienciano hasta el Querétaro. El equipo del centro del país no duda en que tiene que pasar algo ya para que sigan mejorando, para que puedan ir más adelante e incluso pelear por la fase final del torneo. A Querétaro le urge regresar al mejor nivel que mostró hace algunos años. Tampoco tiene tanto tiempo, y por eso mismo es que ahora acuden a este extremo de 25 años. Se nota claramente que lo que están buscando es reforzar la parte de adelante y necesitan empezar a encontrar alternativas. Con 25 años, ya te lo digo, Juan Romagnoli está muy cerca de convertirse en un fichaje oficial. Y el otro extremo que estarían buscando es un viejo conocido del fútbol mexicano. Lo vimos en Pumas, lo vimos en Xolos, ahora lo podríamos ver con la playera de los Gallos. Y es que Fidel Martínez se convierte en una opción real para llegar. Con 31 años, el ecuatoriano, al que le llamaran el Neymar ecuatoriano, hace ya varios años. Y bueno, pues ahora está de vuelta. Ya estaba en Xolos, pero regresa hacia el centro del país. Lo hará con Querétaro. Obviamente, la llegada del extremo sigue aportando a lo mismo que ya te decía, mejorar en el ataque. Y por otro lado, vámonos a hablar acerca de Fernando Madrigal, jugador que llegó al América y que sencillamente no terminó de arrancar. A pesar de lo bien que venía haciéndolo en el inicio, donde incluso llegó a hacer un gol, a final de cuentas las cosas no le salieron como él hubiera querido, y por eso es que hoy por hoy se convierte en baja de las Águilas. No ha sido confirmado de manera oficial, pero lo que sí te puedo decir es que empiezan a recuperar a algunos jugadores, a darle salida a otros, y por eso es que Fernando Madrigal deja de ser parte de los de Coapa. Y bueno, si ya estamos hablando de los de América, tenemos que hablar de Nico Castillo, jugador que tuvo un paso poco afortunado por las Águilas, y es que estuvo con Pumas, hizo las cosas excelentemente bien, fue a Portugal y ahí empezó a bajar su nivel. Sin embargo, seguía siendo convocado por la selección chilena. Luego, la cosa ya empezó a dificultarse más cuando regresó al fútbol mexicano con las Águilas, porque las lesiones no lo dejaron estar en cancha. Luego, una mala operación, y a final de cuentas, hoy por hoy, dicen una y otra parte, ¿sabes qué? Aquí lo dejamos por la paz. Y es exactamente lo que sucedió, porque Nico Castillo rescindió su contrato de común acuerdo con las Águilas del América. Ya no tienen ninguna relación laboral en este momento, y por lo tanto el jugador chileno
Moreno ya no pertenece a los de Coapa. ¿Qué se dice? Bueno, pues que está a prueba con los de Necaxa y que su contrato, en caso de que llegue a darse, será en los próximos días, en las próximas semanas. ¿Cuál es la ventaja para Necaxa? Que ya lo tiene entrenando junto con los demás. Y bueno, ¿cuál es la desventaja para Nico? Que podría no darse el contrato en las siguientes semanas, gracias a que, de hecho, ya te lo digo, está a prueba. Para cerrar con los fichajes que tienen que ver con el fútbol mexicano, vámonos con otro más de las Águilas del América, y es que Roger Martínez podría llegar hacia Boca Juniors. Ya te lo decía yo en el video pasado. ¿Cuál es la diferencia con este video? ¿Qué cosa cambió en estos dos días? Básicamente que Boca Juniors otra vez la ven complicada, porque las Águilas del América no quieren darle ningún tipo de comodidad. De hecho, el equipo mexicano no recibe ni paguitos, ni jugadores a cambio, ni nada que no signifique una venta directa y con el costo completo en una sola exhibición y antes de que el jugador salga hacia Argentina. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que Boca Juniors ya busca otra opción, que sería Paolo Guerrero, y solo tendría un año porque ya es bastante grande, es un veterano del fútbol, y por eso mismo el histórico peruano, bueno, pues estaría llegando a Boca, que no rechazaría de ninguna manera. De hecho, se dice que ya fueron a negociar con él en Brasil, pero bueno, pues a final de cuentas, la verdad es que luce muy complicado que tenga futuro, porque como te digo, lo estarían buscando para un solo año. Y es momento ahora sí de irnos a hablar sobre la MLS y lo que sucede alrededor del planeta con jugadores mexicanos, porque no solo tenemos esta vez cosas de Estados Unidos, aunque sí hay bastantitas. Y es que Carlos Vela renovó por un año más con el equipo de Los Ángeles Football Club. Esto se convirtió en una realidad después de que, recordemos, el jugador tenía contrato hasta este diciembre y luego ese contrato estipulaba que podían renovarlo 6 meses más, cosa que no le servía a Los Ángeles Football Club, porque de este modo el jugador mexicano saldría a la mitad del torneo. Por lo tanto, los obligaba Carlos Vela a que, en caso de querer quedárselo, tuvieran que renovarlo por un año. Ahora lo consigue y el delantero de 32 años se queda todavía más tiempo con el equipo que él llegó a inaugurar. Y por otro lado tenemos a Osvaldo Alanís, que regresa a Chivas. Por lo menos así tiene que hacerlo, aunque no sabemos qué pasará después. Y es que el contrato del jugador acaba el 31 de diciembre. El préstamo de San José Earthquakes terminaba ya en este mes, y por eso mismo es que regresa a Chivas, pero se termina su contrato, queda como agente libre y no sabemos qué equipo mexicano lo estará buscando para la siguiente temporada, o bien hacia dónde se moverá, porque incluso suena que la MLS podría seguir siendo el lugar donde desempeñe su profesión. Y si hablamos de viejos conocidos del fútbol mexicano, vámonos con otro mexicano, Carlos Fierro, que deja de ser parte del San José Earthquakes gracias a que no consiguió convencer a Almeida. Almeida se lo llevó sabiendo que tenía posibilidades de jugar allá y al final no convence en San José Earthquakes. Es difícil que Carlos Fierro tenga lugar en otro equipo del fútbol mexicano cuando vas a la MLS gracias a que te están haciendo el favor de que vayas y a final de cuentas no logras hacer las cosas bien por allá. Con 27 años ve una carrera difícil Carlos Fierro, que bueno, pues veremos en dónde logra acomodarse. Eric "El Cubo" Torres, jugador del Atlanta, queda libre también. Y es que no convenció en el Atlanta, donde por cierto tiene entrenador mexicano, y es que Gonzalo Pineda dirige allá, y a pesar de esto sencillamente no le llena los ojos y por eso es que deja de tener trabajo. Con 28 años el delantero se convierte en una baja oficial. Un Cubo Torres que brilló en la MLS con Chivas USA, que fue goleador en aquella liga con el Houston Dynamo, y la verdad es que cuando regresó a la Liga MX no lo hizo bien. Ahora regresa a la MLS, tampoco termina de estar bien, y por eso es que se queda sin trabajo. Y para terminar, ya ahora sí, vámonos con dos mexicanos que se estarían moviendo hacia el viejo continente, o por lo menos eso era lo que se esperaba. Pero bueno, te cuento primero el que sí se movería hacia el viejo continente, y es que Carlos Acevedo, como te lo decía en las noticias de hoy en la tarde, estaría llegando al Bayer Leverkusen para la siguiente temporada. El mexicano de 25 años se movería hacia Alemania porque están muy interesados en lo que ven en este portero, que la verdad es que yo no entiendo cómo no tiene un lugar dentro
de la selección del Tata Martino. En este momento, Carlos Acevedo está, se dice, ya completamente cerrado. Darían por él 8 millones de dólares, una cantidad igual a la que dieron por Guillermo Ochoa cuando salió del fútbol mexicano. Y bueno, pues esto llama mucho la atención. En el Bayer Leverkusen las cosas se siguen moviendo, y es que su portero saldría hacia el fútbol turco después de que no convenció, y todo hace que se acomode perfectamente para que Acevedo sea parte de este nuevo club. Así que ni Chivas ni América, Acevedo se va hacia Alemania. Y para terminar ahora sí ya con este video, vámonos con Luis Romo. Y es que se dijo que se iba al Alavés, que se iba al Celta de Vigo, que se iba a muchos lados en Europa, y él que publica en sus redes sociales, estando en Disney, que bueno, pues él perfectamente está alistándose para regresar a la máquina, para darlo todo con Cruz Azul en el siguiente torneo. Entonces ni Alavés, ni Celta de Vigo, ni el equipo que tú me digas, Luis Romo planea regresar con la máquina, y así lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Y bueno, pues ahora sí, eso es todo por el día de hoy. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo. Tenemos muchísimo contenido todos los días, mucha información, todo lo que te interesa del fútbol mexicano, de los futbolistas mexicanos alrededor de todo el planeta. Aquí lo puedes encontrar. Además de todo, bueno, pues mañana tenemos directo a las 12 del día. Si quieres darte una vuelta, platicar con nosotros en vivo, ahí vamos a estar tempranito, cascarita matutina como todos los días, y en la tarde las noticias. Y bueno, pues ahora sí, eso es todo por el día de hoy, y nos vemos mañana con más información. Hasta entonces.